Sí, yo sé que estamos en vivo, yo sé. ¿Se ve ahí, se ve? ¿Me ven? Sí. sí. Bueno, gente, ustedes lo acaban de ver. Eh, yo, yo no sé ni, ni bueno, nada. Eh, gracias a todos los que se conectan a través de mi canal de YouTube. Eh, si están viéndonos ahora mismo y se están conectando, pues Puerto Rico acaba de caer, bueno, pues acaba de ganar, es que se siente que perdimos, pues esa es la realidad. Uh -huh. eh, acaba de ganarse a Uruguay, eh, pero no por la cantidad de puntos que se suponía, se supone que ganáramos por nueve, ganamos por ocho. Antes de comenzar, como siempre, quiero darle las gracias a todos nuestros auspiciadores, quiero darle las gracias a la gente de Fuse Telecom, que son los que hacen posible, ¿verdad?, que nosotros hagamos este programa y su servicio obviamente MyNet, usted quiere internet de alta velocidad, pues mire, ya usted tiene ahí la gente de MyNet, 787 9533873 también gracias a la gente de Domino's Pizza el sabor que te llega y ya mismito le vamos a estar hablando de algo que tiene bien chévere Domino's para todos ustedes, también gracias a la gente de Pepe Abato. usted necesita un carro, un Hyundai, un Toyota un Nissan, un Kia, un usado certificado pues usted se lo pide a Pepe y obviamente la gente de Miller Light, que es la cerveza oficial de Rewind, eh, eh, 96 calorías en cada botella de 12 onzas. Vamos a darle rapidito, muchachos, porque por más que uno trate de parecer que eh, este juego nos deja un mal sabor a todos. Eh, Reacción, eh, Felipe, te escucho. Bueno, hay que tomar en cuenta que esto es un equipo de Uruguay. Que perdió por 20 contra México. Hace dos días atrás. O sea, este equipo de Uruguay no venía caliente. Este equipo de Uruguay obviamente saben que son un equipo viejo. Un equipo que obviamente tenían a Esteban Batista que... Nos volvió a matar otra vez. Aunque, aunque ellos... ¿Verdad? Aunque ganamos. Creo que es un juego que la defensa nos salvó. Creo que obviamente ofensivamente Jean Clavel no, no hizo el trabajo. Tremont Waters empezó un poquito lento. Después cogió ritmo. Pero Steven Thompson cogió ritmo al principio. Pero después se apagó un poco en la segunda mitad. Creo que la defensa nos mantuvo a flote. Creo que obviamente el que George Condit y, Ortiz y Ismael Romero ah, los tres tuvieran problemas de falta eso le abrió la oportunidad que Timash Parker tocara la cancha, ocho rebotes ofensivos terminó con once rebotes en 15 minutos, todo el mundo sabe que ofensivamente <laughs> no aporta en nada al punto de que puede coger la bola ofensivo el rebote ofensivo y no va a subir, siempre va a buscar cómo pasarle. es un jugador que en ofensivo no te trae nada creo que la defensa nos mantuvo en juego pero tuvimos la chance ahí de, de no, no solamente ganar, lograr el objetivo de ganar por nueve y como ustedes vieron esa falta de tres pues pues fue difícil de digerir. Obviamente uno, uno pudiera pensar que no había por qué pasar esa jugada. Creo que obviamente si está estás jugando por un gol si tú puedes dar la falta y tirar dos tiros libres. Y ellos pueden hasta fallar uno. Entonces so, yo creo que ahí pues nos dolió un poco. Pero al final del día fue un juego, fue un buen juego defensivo, pero al final no pudimos ¿verdad? lograr el objetivo. Emma. Nada, el juego para mí fue el segundo cuadro, Puerto Rico depende del segundo cuarto que trajo el banco. Y eso te demuestra, está viendo judicial el, el Poingal no siempre tiene que ser ofensivo, quiere de nuevo ofensivo, es un jugador que va a calder y va a la bola donde está. Y, y al final del juego, siempre el Poingal quiere ser el, el, el alfa, y mano, eso fue lo que nos, pagó, nos pasó factura. O sea, eh, no me gustó nada de esos últimos dos minutos, a pesar que anotamos fáciles, anotamos demasiado rápido cuando no te hacía falta anotar tan rápido. Tú tienes que comerte reloj porque estamos ganando y estás por un margen, estamos como por 14 puntos. Aguanta la bola, quítale tiempo de juego por más fácil que tenía el canasto. Acabábamos de pasar mitad de cancha, quedan 20 segundos en el shot clock. Después del segundo, cuarto, tercer cuarto, estuvo pero esos últimos tres minutos, esa jugada, no me gustó. O sea, un pase de pelota, un tipo que mide 5'7 bien peligrosa, demasiado peligrosa. O sea, eh, no me gustó nada. Ese último tiro, ¿verdad? Fue solo, pero no era. No, Estoy sí, seguro que eso no era la jugada. Eh. No sé, Puerto Rico no sé si es algo en el baloncesto como nos desarrollan o si no, no sé si es algo de, de, de emociones psicológico, pero nunca ejecutamos bien en los momentos de la presión. En los momentos que son de presión, que queda poco tiempo, nosotros en el baloncesto, el historial de nosotros, ustedes lo pueden buscar, no, no es muy positivo, no es muy positivo, por eso es que está el dicho. Este ganamos, eh, como es que dice, este, jugamos como siempre y perdemos como, como, jugamos como siempre. No, no perdimos no, no, el juego porque lo ganamos, no perdimos, pero no necesariamente pero, por lo que se supone que ganáramos con la nueva metodología de la FIBA. Pues se supone que por un puntito más de la victoria que hubiésemos tenido, pues, hubiésemos estado en el, en el premundial. O sea, bueno, en el Mundial, vamos a hablar claro antes de ir con Juancho. O sea, no es que esta victoria no nos pone mal. Esta victoria nos pone por encima de Uruguay como quiera. El problema es que en caso de que hubiera un empate, o sea, vamos a hablar claro. Si sí nos podemos molestar, pero le ganamos a Uruguay. En el claro. caso de que hubiera un empate entre los dos equipos, ese gol abre, entra en juego. Y ahora mismo es muy complicado eso. Era mucho más fácil. Tú le ganabas por nueve, amanecías tercero en la tabla mañana y se acabó. Ahora, pues, no pasa así, por el gol average, eh, ¿verdad?, que está en cero. Ellos nos ganaron 78 a 70, nosotros le ganamos por ocho acá, 76 a 68, si no me equivoco, creo que fue que se acabó el juego. Y entonces, pues, ahí la cosa se complica un poco. Pero antes de ir, eh, yo no, eh, voy a escuchar a Juancho. Juancho. Yo creo que nuevamente la segunda unidad tuvo un gran juego. Lo vimos el viernes, que la segunda unidad hizo su trabajo también. Varios jugadores que ganaron minutos en ese juego del viernes, lo vimos hoy en cancha. Cuando más lo necesitaban, ese primer cuerpo fue un desastre en todos los sentidos. Defensivamente estábamos eh, trapeando al jugador arriba, estábamos dejando a los hombres grandes de ellos abajo solo y eso estaban quiqueando la bola afuera. Eh, por eso vinieron varios triples temprano. Pero yo creo que cuando nosotros miramos la segunda unidad, la intensidad que trajo, defensivamente lo que hicieron, dominamos nuevamente el fast break. Eh, yo creo que los jugadores, ¿verdad? Por pues los programas de FAO como Tim Sparky que, que entraron al juego hicieron un gran trabajo. Cuando tú coges 8 aguacates ofensivos, o sea, algo estabas haciendo bien, tu intensidad, todo. Yo creo que al final fue cuestión de ejecución. Cuando tú tienes, tú tienes que tener en mente, o sea, por cuánto tú tienes que ganar, qué es lo que tú tienes que hacer para tener el resultado que todo el mundo busca. La victoria es una cosa, pero también por cuánto es importante, y todo el mundo lo sabe. Eh, Vamos a ser honestos, Trijortí falló un tiro técnico, eh, al final allí el fao de tres. O sea, muchas jugadas. La jugada yo creo que se tardó demasiado en desarrollarse. La que estaba hablando Aemma al final se tardó demasiado en desarrollarse. Eh, por eso fue que hubo ese tiro al garete, que Tremonguer que hace un backcourt. So yo creo que fue parte de la ejecución en esa, en esa última jugada nada más. No, sino también el primer cuarto, también fue verdad, no se ejecutó bien defensivamente. Estoy tratando, yo recuerdo unas palabras que me dijo Carlos Arroyo, y estoy tratando de que eso, tú sabes, que, que Héctor de 42 años sea eso, que tiene 42 años y que va a ser responsable en lo que dice, pero, pero hay razones para usted estar molesto. Puerto Rico está en bonificación. O sea, no Puerto Rico para tirar, sino Puerto Rico había dado la, la, la cantidad de fondos necesarios para enviar al equipo de Uruguay al tiro libre. Entonces, aquí es en la parte donde yo trato a veces de entender el baloncesto, y yo no sé si es que yo no sé nada de baloncesto. Porque puede ser que yo no sepa nada de baloncesto, yo sea sencillamente un idiota que después pues, habla de deporte. Puede ser que yo sea eso. Puede ser, pero. Este juego es diferente a cualquier otro porque tú no estás buscando solamente ganar. Ya eso tú lo tenías en caja de seguridad. Lo que tú sí estabas tratando de hacer era de ganar por una cantidad de puntos específicos. Hasta ahí estamos bien. Yo, Emma, tú me dices, hasta ahí estamos bien. Vamos bien. Ahí vamos bien. Lo que significa que si usted está ganando por 11, faltando 20 y pico de segundos. Y el otro equipo tiene la bola, como único, ellos estropean tu plan. Es como metiendo un triple, cierto o falso, eso es cierto. ¿Cierto? Pues entonces, ¿a alguien me tiene que explicar por qué nosotros los vamos a dejar intentar un triple: las leches, los chivos, lo que sea, todo eso existe. ¿Por qué tú vas a dejar en manos? De ellos, ¿cómo se va a terminar el juego? ¿O, ¿O qué intento ellos van a tomar? No, 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 no. Tú, tú me fastidias los planes con un triple. Si yo te mando a la línea del tiro libre, porque ya estás en bonificación, claro, claro. Hay que coger el rebote. Y esos son otros 20 pesos. Pero si tú me preguntas a mí, terminamos embarrándola. Tremont Waters dio el foul de tres, a fitiparlo si no me equivoco, sí, que, met, sí. que metió los tres tiros libres, y Puerto Rico se va, los más de 12 mil fanáticos que estaban en el Clemente se fueron a su casa, ganando un juego por ocho, y diciendo, eso es cierto, ¿verdad? Eso, es lo que, eso fue lo que sucedió. Está algo bien raro, pero es cierto. <laughs> Yo quiero que yo no, yo no, entiendo nada de lo que acaba de suceder. ¿Por qué no dimos foul? ¿Por qué si yo sé? Entonces otra cosa. Jader Fernández después de lo bien que jugó no podía volver a jugar. Yo, yo, iba a decir eso. Cuando estábamos arriba por 11 la mejor alineación que nos jugó en este juego fue Jader, Mojica, Thompson, Criolty y Timash. Al final del día, como tú dijiste, Play, ya la victoria la teníamos asegurada. Eso no era el problema. El problema era el goal average. So, si ya tú estás ganando por más de lo que tú necesitas ganar, ¿por qué no pones a tu cuadro defensivo a acabar el juego? Y porque ya no necesitas puntos, lo que necesitas defender. Defendía esos 11 puntos, lograba el objetivo, no tienes que porque tener a los, a los jugadores ofensivos en cancha. Obviamente, ya después, en el último tiro, pues sí, porque tenemos que tener a alguien ofensivo. Pero tú, sí, tú podías cerrar con tu cuadro pero, defensivo con el mejor sí, cuadro que pero te, te en todo el ellos pusieron ese cuadro empezando el cuarto cuadro. Este, sí. Fue un poquito tarde. También ellos eh, Waters y eh, cerró muy bien ese tercer cuadro. Y pues uno, ahí tiraron un tiro de tres, incómodo de la esquina. Este, eh, TJ tiró un tiro, a mí no me gustó. Después sí. en una, como que hizo un tenovel y no, no se veía muy en control como en el segundo cuadro. Y ahí Nelson no dio break y trajeron a, a al cuadro regular. Pero también estuvo bien, o sea, el, el tipo tampoco es un microonda ¿me entiendes? Desde eh, no, Claro, claro. Tomándote la banqueta ahí es que, en el Clemente. Por eso es que tú tienes Starting Five y tú tienes lo que es el banco. El no, banco no me... se supone que, que mantenga la ventaja o la eleve. Y ellos no estaban manteniendo la ventaja. Estaban acortando la ventaja. Y entonces pues, él dijo, espera, déjame meter al Yo no, poder. yo no quiero sonar, yo no quiero sonar feo. Porque todo lo que voy a decirles con respeto. Pero creo que Magnano demostró porque es un dirigente Hall of Famer. Hall of Famer. Y Nelson es un gran dirigente, es un buen dirigente en desarrollo. En los momentos cruciales de la manera en la que se manejaron las piezas de este juego, pues, nos las echaron adentro ahí también. Eh, los reviews. Eh, ganó el challenge, o sea, nosotros no hicimos ni uno. Ustedes saben que no hicimos ni uno. Yo hubiese hecho review pa, 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 para para el triple, porque para ¿o? mí realmente, yo dije, ¿dónde fue el FAO? él No brincó el, yo, el este al sol yo no vi el FAO? Fue el que abrió las piernas, porque él fue el que abrió una... el foul con las piernas abiertas. Gracias. No pidemos review. ¿Por qué no? Pero eh, otra cosa, ya se está acabando el juego. Úsalo, coño. ¿Para qué te lo plía, vas a el, el llevar? Mira, También. claro, justo cuando él va a tirar, tú dices, ok, vamos al review ahora. Y lo mismo que hizo Magnano. O sea, hasta son mira, malices, tú no son tienes ni que... que se cogen con experiencia. Sí, pero tú sabes que en la escuela a veces tú ibas al examen y tú no ibas con intención de copiarte. Tú estudiaste y de momento la nena o el nene del frente tuyo te estaba enseñando todo el examen y ¿qué tú haces? Pues te copia. Pues no te lo acaba de hacer. Lo único que tú tenías que hacer era hacer exactamente lo mismo. Esa jugada de tres, quiero ver el review. Perdías el challenge. No pierdes un timeout. Ustedes vieron, lo dijo Levarit con la nueva regla de, de FIBA. Con, eh, o sea, no, eh, con eh, o sea, que si tú pierdes el, el challenge, Alivio. te quitaban un timeout. Pues a eso lo cambiaron. ¿Por qué no lo vas a pedir? Pero como o sea, quiera, cuando mientras está pasando el review, tú puedes tener un timeout improvisado también. Claro, <laughs> so, mejor aún. Exacto. Bien, mira, no hay manera de, de ser feliz hoy. Se los digo de corazón. No, no hay manera. No hay manera. Hay, hay cero. O sea, no me gustó cómo se manejaron los últimos tres minutos. No me, gust, no me gusta Jean Clavel. No me gusta. Me gusta por Sparks del juego. Él no puede ser el jugador que tiene la bola en la mano acabándose el juego. Ustedes vieron la toma de decisiones de Jean Clave en los últimos dos o tres minutos. O sea, no, mano, no. Te está galdeando Granger también. No eres más rápido que él. No eres más fuerte que él. No, mano, no. De Mala mía, ¿verdad? Yo no, y no quiero. Y creo, creo que me ha tocado algo bien importante: que, que es lo psicológico. Y, 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 y hemos visto por lo menos yo lo vi en el BCN en vivo y lo hemos visto ya en Puerto Rico George Condit, en cuestión de talento de, lo, de los jugadores más talentosos que hemos tenido en un hombre grande, no hay duda de eso pero mentalmente algo le pasa él no eh, George Condit o, sea, o sea, siento que, que ¿Tiene, tiene que, que... ni mi hija me hace eso y <laughs> no, no. No hizo lo no mismo en el BCN, en los playoffs o sea, es un jugador que talentosísimo pero tiene que bregar la mente, porque de verdad que cuando se le van los cables, se vuelve hasta un jugador peligroso y, y tú lo ves hasta los mismos jugadores, los mismos teammates con los ojos abiertos de que, tranquilízate, te pasa, sí, o sea, es, como es, pues... que es muy fogoso y muy apasionado y eso es una navaja doble filo, porque obviamente tú quieres pasión, tú quieres un hombre grande que, que motiva a la fanaticada, pero también en el lado malo, cuando las cosas no le salen mal, pues tampoco es que puede, tú sabes, coger el, secuestrar el juego con técnica y con... Ahí con pero, pero como, vuelvo así, ¿no? y repito para, para volver a recapitular en, en mi opinión no sé que la gente del chat, hay ahora mismo 1200 personas conectadas los que están conectados en el chat que me dejen saber algo y yo les pregunto a ustedes ¿ustedes hubiesen defendido? ¿o ustedes hubiesen estado dispuestos a dar un fao y enviarlos a línea del tiro libre? ¿qué ustedes hubiesen hecho? claro, ya yo dije lo que yo hubiese hecho pero eso no significa que es lo correcto. Eh, yo simplemente pienso que tú estás dirigiendo este juego de una manera distinta porque tú estás buscando ganar por una suma específica. Y lo único que te imposibilitaba eso, sí, tú te fuiste con un cuadro pequeño, tú switcheas, 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 pero llega un punto dado en que pues, te arriesgaste a que pasara esto. Diste un fao de la línea de tres puntos. Voy a empezar con el único coach que hay aquí de nosotros cuatro, que es Emma que tiene una camisa de Puerto Rico, este, así que Emma, eh, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué tuviese que tuviese primero que nada, primero que nada, hay que ver la la las instrucciones de Nelson en ese momento, porque esa instrucción de alfao suena bien fácil, pero cuando un jugador y sobre todo en FIBA que tú tienes la bola en la mano, ya es catch y el fao es tirando. So, sí. es 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 tú como jugador es como que ya le mandaron a Al -Pau, so ¿en qué momento y a qué jugador? Cuando pone, como, piso, cuando pone la bola en el piso, tan pronto lo va a poner la bola en el piso, tú das foul. Yo, como coach, me ordenado a que dieran FAU. Este, Pues porque van a, a dos tiradas libres. Y ahí también meter a mi hombre, ¿verdad? Que le quedaba era, era a Park. Tú metes a Condi, y a, Condi y, y a este y a. Y a y ¿a lo que le quedaba en ese momento? Porque el cubanazo ya había salido por FAU. Sí. Oye. Este, eso, es, sí. ese, ese ha sido mi decisión. Bueno, pero también, eso, eso fue la, la parte que no me gustó, ¿verdad? Los últimos tres minutos de, de, de Nelson. Pero en el, en el, yo no sé si ustedes escucharon, creo que fue en el, primer, el segundo timeout o el primer timeout del primer quarter. Todo lo que le dio a los jugadores que hicieran los ajustes fue lo que, uh -huh. la, fue lo que los jugadores hicieron y, uh -huh. y sacaron el juego. O sea, es, las rotaciones defensivas como tenían que hacer. El flow del juego, porque estábamos jugando como al ritmo de batista. íbamos pero bueno eso parece una guerrilla de, de 60 años, parado, parado. Y él le dijo todo lo que teníamos que hacer, los movimientos de balones. Y lo hicieron. Y eso, y eso fue lo que ellos hicieron y se, y se demostró ahí. So, es, es bien difícil uno ver cuáles fueron las la, la, la instrucciones en, en esa jugada, si darle fau o no dar fau. Muchos jugadores, tú le puedes decir algo y. No le bueno, claro, si tú dejas a Jean Clavel en cancha, tú no le vas a decir que es de fao. Porque es muy probable, él va a dar fao justo cuando el jugador va a tirar de la línea de tres puntos. Tú vas a utilizar a jugadores con experiencia, como lo tienes en el banco, con un tipo como Javier Mójica, vas a guardiar a Granger, eh, pones a Jadel Fernández, vas a galdear a Fiti Parlo, tan pronto la bola va en el piso. Vamos a dar fao. Voy a asociar, O sea, tú vas a poner a gente experimentada. Podía, no, podía jugar el offense y defense. En, ¡Claro! en defensa ponía a JD de la Mojica y cuando le tocaba mira. ofensiva, pues sacaba a JD de la Mojica, metía a Tremon Waters y, y, y así mantenía eh, lo, que, lo que quería hacer. Más fácil. Juancho, Queda tú estás está molesto. Lo que pasa es que, mira, yo no voy a decir la... Bueno, después que de veo el resultado, es fácil decirlo de si dar el FAO o no, FAO. No, 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 no espérate, 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 Juancho. Espérate, 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 yo estaba espérate, espérate. en mi casa. Y sí, yo sí, estaba en mi sala diciendo que había que dar fau O sea, o yo le, te lo estoy okay, diciendo ahora esto. porque ahora es que nos conectamos. No, pero mírate esto. Fue una acción defensiva excelente. Yo creo que defendimos muy bien. El, fue un tiro incómodo el que hizo Filipe Lo que pasa es que yo digo, si vas a hacer así, tú tienes que ser agresivo entonces. Yo ahí hubiese pedido el, el replay. Como hizo... Magdano pidió un replay allí de, para que le cantaran una técnica a Cris que eso en la vida iba a ser técnica. Y lo pidió allí Perfecto. y se... Parecía que estaba en la placita, con el pecho espechugado, la camisa por acá abajo, donde le quedaban botones ya, gritándole al árbitro molesto. ¿Sabes? No había forma de que él perdiera por más de nueve puntos hoy, McDonald. Cuando tuviste esa intensidad, no había forma. Tú decías, esta gente va a hacer algo ahora, están mareando la cosa aquí, se dio dos, ¿verdad? Se, dio, se tiró dos carajos allí y vamos, que hay que meter mano aquí. Y cuando van la, al otro lado, no había ninguna jugada ofensiva, era vamos a, a tirar el triple Granger hizo el step back no se lo dieron sacó a Fitty de allí yo no creo que guardió o foul él extendió las piernas las manos hizo todo cantaron el foul ahí mismo yo hubiese dicho no, para para chequé esa ok, jugada ok. chequé a esa jugada porque defensivamente lo hicimos todo perfecto yo no voy a dejar yo, o sea yo no voy a votar esa acción defensiva completa pues porque vamos a crear la jugada ofensiva ahora en el timeout etcétera no y como que y como te dije también la jugada ofensiva yo creo que se tardó demasiado. Yo, con, eh, cuando tuve si pueden ver el replay otra vez, miren a Warren. Yo creo que. Warren está diciendo, hagan la cortina, pero entonces no podían sa no habían sacado porque Warren no se había movido. Entonces Warren se mueve casi para el centro de la cancha, casi un backcourt. Sí, le mano. sacan la bola ahí en clave de la Yaza. Yo creo que defensivamente lo hicieron bien. Pero si va a pasar algo así como un Foul, mano, tú tienes que decirle, chequeame eso. O sea, mira la, la jugada defensiva que nosotros acabamos de hacer, y tú vas a decir ahora que es un Foul de tres allí. Es una loquera lo que tú acabas de pintar. No, y qué fue. Yo no, sé, yo no sé si hubo FAO o no. Lo que yo sé es que en una jugada así, donde defensivamente tú estás tratando de que el equipo de Argentina no meta el balón. Uruguay, Uruguay. Perdón, Uruguay. Tú tienes que tratar de tener a tu mejor equipo defensivo en cancha. Thompson, ¿qué pasó? Jader Fernández, ¿qué pasó? O sea. Warren no tenía que estar en esa jugada en cancha. Si tú lo que estás, ya tú, no, ya tú vas a ganar el juego. Tú eso lo, es lo que necesitaba wey. era defender. Punto. Tú no necesitas puntos. Warren no es un buen jugador defensivo. Él es risky, eh, puede ser rápido, eh, o sea, él busca meter la mano. Maño, key, pero... Mañoso, mañoso. Sí, pero Jader Fernández, Javier Mojica, Thompson, tu cuadro defensivo. ¿Cuál era el fin? Que de esta había, que que habían jugado, jugado mejor, que habían jugado mejor que el cuadro ofensivo en todo el juego. Eso es lo ¿Por que voy. Porque Gian Clavel estaba en cancha. Ok, yo quiero que alguien me explique por qué Gian Clavel estuvo en cancha. Llega un punto, ok, Tremont Waters va a buscar la manera de anotar, porque tiene, las tiene todas y hay que dárselas. Tiene todas, flotadora, penetra el triple step, lo que sea, está bien, la tiene. Ya yo te la doy. Perfecto. ¿Qué hace Gian Clavel en cancha? Thompson. Que nos venía de cargar en el juego anterior, que tuvo, tuvo un buen, eh, una buena primera mitad. ¿Por qué no está en cancha? ¿Por qué Gian Clavel está ahí? Gian no Clavel es nuestro Russell Westbrook. Es verdad, puede meter la bola, de momento la patea, hace un t eh, de momento mete un canasto grande, después bota la bola. Gente, o sea esto es por Puerto Rico él es un sexto hombre o sea, tú no harás un cuadro ese es el tipo que tú traes tiene la... Vérate esto. él tiene la actitud es fogoso, sí. esos son los tipos que tú traes del, del banco, en un segundo cuarto donde el primer cuarto fue un desastre, tú traes un tipo así del banco y te metía dos, dos triples rápido porque también ese es el problema, él es un streaky shooter yo no lo consideraría él un tirador puro un tirador nato tirador puro soy yo, él no es un tirador puro y el, pro, y, y el problema va a ser que cuando esté Plomer también en el equipo, ¿qué van a hacer? Porque tiene dos jugadores que los quiere, que los quiere usar para lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Qué. ¿Qué? Wow. Qué. Bueno, pero, pero él tiene lógico. un punto. Él tiene un punto. Técnicamente tiene dos jugadores iguales. Tú tienes que coger entre los dos. Entre los dos tienes que coger a uno. No puedes coger los dos. Es que, es, que, es que si tú vas a montar ¿verdad? el equipo en el verano, donde todos los jugadores están libres, ¿tú vas a coger a los dos? No, por eso es. Tú tienes que coger no, a uno. Eh, por eso. Por eso te digo. Yo, yo voy a coger a, a coger. Jean Clavel. Claro, chico. Tú no vas a coger a. Ok, él mete, este mete más el triple. Espérate, espérate, espérate. Yo quiero ver la cara, Felipe, porque tú hiciste esa cara. Sí, tú cogerías sí. a Plomer por encima. O sea, tú lo que pensarías es: si todo el mundo está disponible, entonces, bye the way, van a ser los dos, van a ser el equipo. Los dos no, van a ser el equipo. El yo no creo que. Sí, no los dos van a ser el equipo. Bueno, yo creo que los dos van a ser el equipo. Una. Porque Plomer no lo vas a dejar fuera y a Gian Claver tampoco. ¿Tú no viste cuando Gian Claver llegó de, a la selección en avión temprano y todo el mundo? O sea, Gian Claver lo quiere mucho. Él es un jugador que le ha dado muy buenas cosas a Puerto Rico. Claro, claro. Cuando lo comparo con Russell Westbrook, Russell Westbrook es uno de mis jugadores favoritos. Creo que eso todo el mundo lo sabe. No estoy engañando a nadie. Pero también reconozco que te pueden ganar un juego. ¿Cómo te pueden votar uno que estás ganando? Y yo creo que hoy la toma de decisiones en los últimos tres minutos, si uno los puede volver a ver, es cuestionable. Y lo único que yo me pregunto es, ¿por qué él estaba en cancha? Él no anotó. Él no metió la bola en todo el juego. Pues, ¿qué haces ahí? Ok, él viene al banco, le das la mano y le dices, gracias. Itán, vamos allá. Y ya está. ¿Cuál es el problema? Chamaco estaba metiendo el triple, estaba defiendo. Ellos no defienden, porque que yo sepa, Gian Clavel, esto no es 2K23, que tú le puedes poner un batch de clams. No, papá, él es, él es un tipo. Ustedes vieron cómo Granger dos veces puso la bola en el piso y él lo llevó hasta Laro. No lo puede contener. Ethan Thompson. Ethan es verdad, porque son los dos. Es Ethan y. Bueno, Steven, Steph. Steven. Steven es el mayor, que es el del pelo así. Entonces, Ethan es el menor que tiene ahora el afro. Pues, eh, Ethan, entonces. No, Ethan pero... es el que menos minutos jugó. Steph, el de Bayamón, dile pues el de Bayamón. Steven. Steven. Ah, el de Bayamón es ah. Steven. Steven. Sí, Steven, Steven, Steven afro. Ok, pues el de Bayamón, ¿Eh? Steven Thompson. Él ¿Qué vaya, el. Que baila, güey. Ethan Thompson, que no jugó mucho. Jugó bien poco contra Colombia jugó bien poco. Ese tipo está matando el Gilly ahora mismo, pero cuando te digo sí. matando está planeando casi 20 puntos por juego en el Gilly. Entonces, ¿y, y, 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 ¿dónde están los minutos? No, no es lo mismo, no es lo mismo. El, bueno, eh, pero este, bueno, este baloncesto es distinto. Bien, pero, pero no la ha hecho mal cuando va, va, entra. Va, 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 va. For, Bueno, tengo hoy, hoy cogió confianza. No es lo mismo, también, ¿sabes? Tú venir de allá, nunca has tocado Puerto Rico, ven, Son bien pocos los jugadores que han hecho eso. Emma, ¿tuviste cuántas veces? Pero viste... Tuvi... no. Él metió, ayer, espérate, él metió la bola. Yo, yo creo que muchas de las cosas que pasaron cuando él estaba defendiendo en las esquinas muchas de la, muchos descuidos de él fueron canastos para Batista que el hombre de él se iba claro es un chamo que se está aclimatando metió canastos importantes no lo voy a criticar lo hizo bien pero Steven Thompson pero es malo es malo Thompson es malo ¿eh? no para nada no, no, no. defiende mete el triple es mejor para mí que lo hacen los dos lados, toma mejores decisiones que Gian Clavel porque Steven Thompson no está en cancha. ¿Y eso qué Vamos, vamos a ser honestos, cuando toda esta gente está. Ok, espérate esto. Cuando los jugadores que están lesionados estén saludables, los que puedan estar. Por ejemplo, ustedes dijeron el escenario perfecto que estén todos los jugadores disponibles, todos disponibles, y tú vas a hacer la selección. Eh, yo creo que los dos nombres que hemos mencionado están sumamente apretados. O sea, ok, mira esto. Aysa Piñero, Justin Reyes, eh, Steven Thompson, Ethan Thompson. Tú tienes tú, cuando tú empiezas a mencionar esos nombres. Dice: Está apretado los espacios para todo el mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia de, de, de estos tipos que estamos mencionando ahora mismo? De, de los Steven, de los Ethan, de los, de los Justin Reyes, de los Aysa Piñero. Estos son jugadores. Son tus buen players, brother. No hay break. Aquí sí hay que defenderte. Ponen la bola en el piso también. Anota. Claro, son caballos. Aysa Piñero, estos, piñero si no. es duro. Y Justin Reyes la última vez que jugó Justin Reyes a mí me encantó. Por ese, ¿Quién él había que estado? Chamaco, Ahora mismo en su Ajá. liga le dicen a las ligas, no no papá, yo tengo que ir a Puerto Rico a jugar. Porque me okay, quedo, sabes ¿sabe que me van a sacar, me voy a quedar yo sin yo el espacio. Que me van a sacar. Eh, tienen esos permisos, ellos Tienen permisos, yo los lloran. Yo creo que Nelson, Nelson, sus ajustes defensivos, la rotación de los jugadores, yo creo que todo eso está bien. Yo creo que eso está bien. Eh, yo no sé, yo creo que él, él, él puede ser bastante severo con él mismo eh, me encantaría saber por qué me encantaría saber honestamente Le voy a tirar hasta, yo no creo que él quiera hablar ahora mismo pero, y hace tiempo que no hablo con él, así que lo voy a dejar tranquilo pero, eh, no sé o sea, no, no me gustó como, como terminamos ese juego claro, Puerto Rico sigue teniendo el control en cuestión de los juegos que va a jugar nos toca jugar contra Brasil, ¿verdad? Sí, lo que escuché, y, Colombia. Brasil y, y Colombia. Y después Colombia. Colombia. Y después Colombia. En febrero, en febrero. Por favor, que los muchachos los lleven a Colombia el mismo día del juego. <laughs> dos horas antes del juego. Yo los llevaría de Aduana a la cancha. Si los dejas dos días antes. Llegan al reporte, oh, digan un embusta que los chequen, que los dejen guardado 24 horas hasta el otro juego. La camisa tiene que decir, Puerto no, no, los cuartos tienen que decir, Puerto Rico está en retención de semen. No hay manera en esta vida de que nuestros jugadores vayan fuera de Colombia. ¿Tienen que, que, vaya con la esposa, que vaya con la esposa, con la mamá, con los hijos. Persona... Tú le ganas a Brasil y después vas para Colombia. No hay break, papi, no hay break, tú no puedes. Tienes que llegar el mismo día, el bolo sí, a las tienes que llegar a las seis. Si tú le ganas a Brasil y vas a Colombia y le ganas a Colombia, yo te dejo una semana y, ah, yo, no, hago claro. un go, y yo hago un GoFundMe para que los chamacos allá vacilen. Yo lo hago. Pero... El juego contra Brasil va a ser un juego difícil. Oh, he y hay que ver los jugadores que van a estar disponibles en febrero. Eh, no está fácil, gente. Obviamente, nosotros, la última vez que jugamos con Brasil, fue un juego que yo entiendo que nosotros lucimos inmenso. Pero Clemente, estaba. Yo... Fue en el Clemente, pero estaba. En el Clemente no Yo creo, este año. Eh, no. Eh, estaba. Este estaba. No, este. El de los Pelicans. Sí, José, José. Alvarado, Alvarado. José Alvarado, Porque que vino el del banco. No, con, con, no, 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 no. no, El Brasil fue el debut de Tremontwater. La estupidez. Ah, de Que, hizo que, lo que, le que se los clavó. Típico. Es verdad, se es verdad. Fue, sí. fue la ventana pasada. Sí, sí que es, le metió treinta y pico. Que le metió treinta y pico. Sí, que le, sí. Es un festival, un festival. <laughs> eh, de verdad que... Por, lo, lo importante es que Puerto Rico ganó. O sea, no vamos tampoco a hacer, Pero no se siente... O sea, si pudimos, pudimos. No se logró todo lo que queríamos. Era ganar el juego, ganar por nueve puntos y hoy podíamos fiestar. Ganamos el juego por ocho puntos. Eh, no se siente. No se siente bien. Honestamente, no quiero ser irresponsable. No tengo la información ahora mismo de. Yo sé que en el Golabres estamos en cero. Ganar por nueve nos daba un más uno. Eh, bueno, al show, ganar ahí. Por ocho, pues entonces. La cosa es como un empate. Eh, los récords ahora mismo son similares o nosotros estamos una victoria arriba. No son similares. Lo que pasa es que yo estaba viendo aquí y, y las reglas ellos las cambiaron ahora por el torneo. O sea, técnicamente esto lo de los tiebreakers y todo, cuando ellos lo habían cambiado, ¿ves? So, según las reglas que ellos tienen, el, vaya, okay. se va por, por victoria, eh, por derrotas y victorias, te vas por el goal difference de, lo, de los equipos. Y te vas con el, el higher goal difference entre los dos equipos también de uh -huh. que quedan empate. El qué? Que so, el higher goal el, difference. De los dos equipos cuando quedan empate. Por eso de es que dos. siempre es bien importante jugar bien en las ventanas. Pierda o ganes Siempre es bueno meter muchos puntos. Pues yo creo que eso al final toma en cuenta cuando finaliza. Sí, es lo que te ayuda. Y nosotros estamos ahora mismo en eh, el récord fue similar. Si termináramos empate. Eh, el gol abre y se es similar, subiríamos so al, sí, al, al... pero al, vamos a ser honestos. A Uruguay le queda el juego con Estados Unidos todavía. Uh -huh. El próximo juego de Uruguay es con Estados Unidos. O sea, es que, que, no, le deben dar, que le deben sí. dar de 40. Sí. No es que es una derrota técnicamente. Bueno, a ver, yo creo que nosotros tenemos un juego contra Brasil complicado. El juego de Colombia, pues, a veces es el juego que hay que... Tenemos, tenemos el destino en nuestras manos, hay que ganar. O sea, tan simple como sí. eso. O sea, obviamente, sabe, al final del día... Es difícil ganar en Brasil después ganar en Colombia, pero pienso que se puede no, hacer. No, 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 no. Ganar en Colombia, yo creo que nosotros le podemos ganar a Colombia. O sea, eso no me preocupa. Eso nosotros le podemos ganar. Sí, pero ganar. Siempre, siempre jugando en otro país, ¿verdad? Siempre lo hace un poco siempre más Siempre es ¿verdad? difícil. Uh -huh. Pero el juego en Brasil es un juego complicado. El juego complicado. Pero y el problema difícil. de esto es quiénes van a estar para esa ventana. Esa es la preocupación. Uh -huh. No, pero ahora en, febrero, en febrero deben, deben haber los mismos que están en este equipo. ¿Verdad? Deben ser los mismos. Sí, porque puede la liga el Gilly que y, está dando los permisos. Y puede que sea una Jordan Howard, que es un jugador que obviamente mucha gente se olvidó de él porque hemos visto a José Alvarado, hemos visto a Warren, hemos visto muchos Gares. O sea, Jordan Howard es un, un animal y está matando en Italia con el Napoli. O sea, yo pienso que cuando él llegue también, o sea, pueden venir otro, otros jugadores. No, mira, bueno. dice, dice Puerto Rico tiene 6 y 4, Uruguay tiene 5 y 5. O sea, que sí estamos por encima de Uruguay. El problema de todo esto es si quedáramos empate. empate o sea, exacto. lo que nosotros queríamos ganar por 9 era para erradicar la posibilidad de que termináramos empate y, y Uruguay entrara y nosotros no. Sí. Si nosotros ganamos nuestros juegos de ahora en adelante, pues ganar por 9 por 8 hoy era nada. Pero queríamos eliminar eso por la posibilidad de que, ¿verdad? Existiera eso. Y yo creo que ellos tienen a Uruguay solamente, ellos han jugado un juego más que nosotros. No, lo mismo. No, es lo, no mismo. lo mismo. 10 y 10, 10 y 10. Y entonces a ellos les queda Estados Unidos y México. ni México. Dos juegos completos. Que ellos perdieron los dos juegos ya con ambos equipos. Sí, con México perdieron por 20. Con México no. vinieron antes de... Y con Estados Unidos cogieron una rosca. Pero con México perdieron no... más que cuatro triples. Eso no fue un juego real para ellos. Bueno, bueno. Pero, 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 pero cuenta. <laughs> Pero cuenta. Yo creo que el juego que nosotros debemos estar en... Es Colombia. O sea, es decir, no, 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 es pues... Brasil. Tienes que ganarle a maldito Brasil. Pero, okay, okay, pero yo entiendo que si tú divides, Puerto Rico divide, pasa como quiera. No, por Uruguay. porque... Si bien Pero Uruguay perdería con... con... Estados tú, no Unidos no y le gana a México Ponte. Pues exacto, pues ellos terminan con que, con 6 y... 6 sí, pero, pero es, eh, con 6 y 6, sí. Y, y nosotros? nosotros con 7 y 6. Con es que yo, yo no creo que, que, que se lo... Okay. Juegan contra México. México se los puede ganar. Y va a ser un juego bien fuerte. Uruguay en un día y medio no se va a recuperar para ganarse a Estados Unidos. Mira hoy como estaban espatillados. Y acaban de venirle... De, de no, México perdóname, a... nosotros terminaríamos con 7 y 5. Sí. Y ellos con 6 y 7. Si siete. ellos dividieran contra con México seis, seis. y Estados Unidos, con, sí, con 6 y 7. Nosotros con 7 y 5. Sí. Y ellos con 6 este, y 7. O sea, 6 y 6. 6 y 6. Perdóname, 6 y 6. es que te digo seis, que es cuestión, de, es cuestión de que, por ejemplo, si ellos pierden contra Estados Unidos y nosotros contra Brasil, el juego de Colombia a nosotros, no hay forma, no hay forma de que nosotros podamos perder ese juego. Ahí sí que si queremos empate, ahí verás. Ese pitito es de que no fui sí, con volanta. Sí, y ellos lo saben. Por eso es que estamos diciendo aquí que esos tipos hay que llevarlos cuando es, al juego. O sea, eso te bajas del avión, te llevan el agua al juego y después que tú ganes, tú te abres la Entonces, puerta. Tú... Y verás. Te abren el rolling, el rolling de la cancha. ¡Fum! Y, I, de, y, y Nelson dice: Nelson dice, ok, hoy es el 12 de febrero. Nos vemos el 22 en Puerto Rico. Ya está hagan lo que le, ahí les dejo ese desastre. Hagan lo que ustedes quieran. Y hay dos nombres que hay que estar pendiente, Bruno Caboclo de Brasil y Jaime Chenique de Colombia. Si uno de esos dos jugadores juega en uno de esos dos juegos, juego a <laughs> <laughs> Bueno, gente, la verdad que, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué cosa? ¿Verdad que qué complicado es cuando el baloncesto FIBA, el Golabrech o sea, todo lo que conlleva eh, clasificar para un mundial. Yo creo que, ¿verdad? Este equipo ha lucido bien. O sea, este equipo defensivamente se ha visto bien. Hoy logramos, por gran parte del juego, cuidar el balón. Yo no sé qué diablo pasa en los últimos cuatro minutos. Gente, teníamos ventaja de 16. Teníamos ventaja de 16. Emma lo dijo. Lo psicológico. No, no, no. Esa presión puede es, ser Yo lo voy a buscar aquí, el play by play, en el cuarto core. Yo lo voy a buscar aquí, porque es que yo necesito estar bien seguro de cuán... Se, de, 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 de do, dónde estábamos en el... Juancho, no sé... Oye, a, a, ahora a, un paréntesis. No, no, no. Qué impresionante es Park, el collando rebote, ¿verdad? Yo creo que ese tipo... Me parece no, a Kenneth de... Farid. Ah, sí, ah, claro. Para mí que hijo de Danny Roman o algo así. Ese tipo... <laughs> él miraba la bola y el... Mira, la bola va a caer aquí. El tiempo tirado y, él, y a la bola va a caer aquí. Dame la cara. Y sabe leer bien lo que está pasando en cancha y de dónde están tirando. Si tú lo ves, se coloca muy bien. No está pendiente a nada de lo Man. ofensivo. O so, al no estar pendiente a nada de lo ofensivo, sus oportunidades para poder anotar y hacer daño no son ni siquiera cogiendo rebotes. Lo que consigue son segundas oportunidades. Es un 4 contra 5, pero tienes un tipo que lo único que va a hacer es coger rebote Y le cogió rebotes a todo el mundo. Todo en un, momento, mundo, no. en, eh, sí, en un eh, momento cogió 4, en una misma posición, 4 este, rebotes ofensivos. Era, era hasta ridículo en un momento. Sí, eh, y un chamaco que llegó en avión hoy, uh -huh. para, para, esta, para este juego de esta noche. Llegó hoy. Yo creo que estamos, o sea, fuera de que no ganamos por 9, que, que era la meta. Para esto. Eh, yo vuelvo y repito. ¿verdad? Y, y esto lo digo. ¿verdad? No lo estoy criticando. Porque no me gusta. O sea, no me gusta la toma de decisiones de Gian Clavel. Y si tú me dices a mí. No tenemos a más nadie en esa posición. Pues yo te digo. Está bien. Pero pues vamos a morir con él. Pero tenemos a Steven Thompson. ¿Por qué no le damos? Porque ese chamaco no es el que está ahí. Es mejor tirador que él. Defensivamente me gusta más se ve más en control, esto no es que Jean Clavel es malo, es que debe tener un rol de menos protagonismo, debe venir del banco a meter la bola, a tirar, tiras por tres o cuatro minutos, y si la estás metiendo te doy dos minutos más, si no vas para el banco y viene el próximo, o sea, esto no es, no es por restarle, ni porque uno quiere ser malo, no sé si ustedes tienen alguna opinión, pero ahora mismo mira, eh, Emma dijo, eh, Juancho dijo, cuando esté todo el mundo, él está apretado. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, o sea, eh, ¿verdad? Si alguno de ustedes quiere opinar... Yo creo, eh, yo creo que eh, él lo van a coger, ¿verdad? O está sea, todo el mundo, él va a estar ahí, el tipo más veterano, más tiempo que lleva, un chavo que no, no causa problemas y eso. Pero yo creo que su rol es del día uno, ese es, es su rol. Es del banco. Entra, mete par de bolines con un poingal que sea el que mueva la bola, que te la lleve bien y empieza a notar Si yo les digo algo, ¿me creen? Hmm. El juego estaba 68 a 52. Uh -huh. Faltando 4.25. Stephen Thompson estaba en cancha. Sustitución, ¿quién entró? Gian Clavel, y después de ahí, pues el resto es historia. Pero la sustitución fue. Eso, 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 se ve mal porque entonces eso es un plus minus... Tú le sumas 8 allá, tú le sumas. Eso, eso es gente... un desastre. Menos 10, yo creo que si no me equivoco, si la matemática no falla es menos 10. Menos en esos diez. minutos. En esos, en esos minutos, últimos 4 claro. minutos contigo en cancha. Eh, él entró, falló una guira, el juego se puso 68 a 54. Después eh, dio un FAU, metieron un tiro libre, eh, sacaron a Mojica. Eh, de, nosotros dejamos de anotar. Sí, sí. Nosotros dejamos pero, de anotar. Eh, y eso es la verdad. Pues. Nos y nos metieron qué. en una, en una nos metieron un triple y nosotros anotamos una huida en menos de cinco segundos. Fíjate, con el juego 74A 74A60. ¿Qué es esto? Ay, sí, yo estoy, ¿qué yo estoy viendo aquí? Sí, este es el juego de hoy. Este es el cuarto quarter. Nosotros le ganamos 78 a 76 a 68. Ah, que okay, correcto, sí, sí. Uh -huh. eh, sí, no, 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 maneja, no se manejó. Pero fíjate, Mojica estaba en cancha. Sí, porque había los problemas de FAU. No querían defender y eso, había muchos problemas de FAU ahí. Y sí, faltando igual. 19 segundos, Mojica entró. Sí, Tremont, sabe, Waters, sacó la Tremont Waters metió los dos tiros libres, puso el juego por 11 chavos. Y entonces ahí fue que entonces Tremon Waters dio el foul. Pero Mojica estaba en cancha. Sí, sí. Eh, si no me equivoco, But, ¿verdad? Era Mojica. Ford estaba en cancha. No. no. Tremon. Ortiz, Ortiz, no, crió el si sí, entró Mojica por Condi, nos fuimos bajitos. Por eso, por eso. Pues yo creo que había un problemas de foul. Yo creo que jugó Alin Ford también ahí, porque fue una aleación bien pequeña o T-Match Park, que era uno de los dos, no me acuerdo ahora mismo. Eso fue después de la jugada de saque con el pase largo. Sí, después que le dieron el foul a Tremon Waters, que me los dos, que dio los dos tiros libres. Yo creo que nos fuimos bajitos, si no me equivoco, a defender. Si no me equivoco sí, pero Parker para no Wade, estaba en cancha. Sí, pues yo para creo que ver. fue Alin Ford, fue Alin Ford. Pero Exacto, pero Clavel, Waters y Mojica, si no me equivoco fue la línea así. Mojica fue el que se acuerda. Sí, Alin Ford estaba. Él entró sí, faltando sí, 2.47. Sí. Eh... Casi, casi voy a ir en la J otra vez. El juego de acuerda contra USA También se le fue la bola. Aquí Yo hoy, creo que el, le el, fue la el, bola. el, el, ma y... sí, el, el no manejo no de balón. En esos minutos finales de él. No. Pero nada, gente. Al final del día, Puerto Rico consiguió la victoria. Le ganamos por 8 a Brasil, a Uruguay. No era lo que queríamos. Ahora lo que nos queda es: hay que ir a la carretera. Hay que ganar en Brasil, hay que ganar en Colombia. Antes de que nos vayamos, es bien importante esto que les voy a decir ahora mismo de la gente de Dominos Pizza. Y usted escuche bien, porque esto le puede interesar. Todas las pizzas, todas. No hay límites, no hay nada. Todas las pizzas en Dominos Pizza están con 50% de descuento. Todas las pizzas, 50% de descuento al ordenarlas a través de DominosPR.com. Si usted entra a DominosPR.com, todas las pizzas están a 50% de descuento. Esto va a ser hasta el 20 de noviembre, así que no pierda la oportunidad. Si de casualidad usted está loco por comerse una pisita de Domino, pues sepa que está a mitad de precio, 50% de descuento. Toda la pizza al ordenarlas a través de dominospr.com, así que pide la tuya ya. Sabes que esto es por tiempo limitado. Como siempre le doy las gracias a la gente de Miller Light, que son la cerveza oficial de Rewind, una cerveza con solamente 96 calorías, una botella de 12 onzas. También gracias a la gente de Pepe Abad, usted necesita un Kia, un Toyota, un Nissan, un Hyundai, un usado certificado. Usted se lo pide a Pepe. Y también gracias a la gente de Fuse Telecom, conéctate para crecer. Gracias a todos los que se conectaron a través del chat de YouTube. Gente, Puerto Rico ganó, no, 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 no todo fue malo hoy. Quizás una to toma de decisiones. Eh, quizás decisiones que se tomaron del cuerpo técnico, eh, malas decisiones de jugadores, es parte de, de las cosas Deportes. que usted tiene que vivir y adicional, es de las cosas que usted tiene que aprender a vivir en este formato FIBA, en donde tantos jugadores entran y salen y, y pues es difícil crear un, un ritmo de lo que hay. Aún así creo que Puerto Rico, ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer, ganó los dos juegos de la ventana acá en Puerto Rico. Ahora tenemos que ir a la carretera y ganar los dos, los, los dos que nos quedan. Así que nada, mañana nos chequeamos nuevamente, como siempre, en la Garata de la Mega. Y si usted es fanático del fútbol, recuerde que ya, es, ya salió hoy el podcast eh, del Deporte Rey con los 16 equipos que adelantarán en la fase de grupo, después de la fase de grupo. Los 16 equipos que van no se lo puede perder, lo puede buscar aquí mismo en el canal. Juancho, Odani y Felipe. Eh, yo lo vi, me encantó. Obviamente, ellos, cada cual tiene su cerebro y cada cual tiene sus opiniones. Yo me disfrutaré las guayas que se den cada uno de ellos. Porque siempre en los mundiales hay sorpresas. Siempre hay sorpresas. Siempre. Algún equipo que se supone que no estuviera, le da un tablazo a alguien. ¿Cuál va a ser ese equipo? Bueno. Yo los reto a ellos también que en el próximo podcast ellos se vayan a ese nivel. Porque alguien va a dar sorpresas. Y no siempre hay una nada más. Hay varias. Y yo creo que ellos se fueron muy chéveres. Claro, objetivo, pero ve al podcast. Está aquí en el canal. Gente, llegamos mañana en La Grata de la Mega y vamos abajo.